de los factores más importantes es la alimentación, ya que de ella depende el que estén en perfecto estado de salud. El jilguero que se alimenta en libertad hace una selección de las semillas que más le gustan y necesita, con especial predilección por el cardo, la bardana, las pipas de girasol, el diente de león y otras gramíneas dependiendo principalmente de su hábitat. En cambio, en cautividad, ha de ser el criador el encargado de proporcionarle una buena dieta equilibrada en vitaminas, proteínas, minerales y grasas. No resulta fácil conseguir una alimentación equilibrada. Normalmente se utilizan las semillas de alpiste, negrillo, cañamones, navina, avena y pipas de girasol. Pero de todas estas, el alpiste nunca deberá faltarle. En la actualidad existen unos preparados de semillas especiales para fringílidos de gran calidad, muy completas y que nosotros recomendamos que se utilicen, dado el buen resultado obtenido por prestigiosos criadores de silvestres que están consiguiendo magníficos ejemplares. Las frutas y verduras deben estar siempre presentes en la alimentación. Les mostramos algunas de ellas. Lechuga, manzana, zanahoria, naranja, berro, ortiga, rábano, etc. Observen en las imágenes que estamos presenciando esta magnífica voladera. La alegría que muestran los jilgueros al comer la ortiga puesta por su criador. Otro de los factores importantes es la pasta, que normalmente siempre tiene que tener a su disposición. Se puede utilizar pasta preparada o bien la puede preparar el criador. En esta pasta es donde se deben mezclar los pigmentos si los jilgueros que estamos criando van a concursar como ejemplares de pluma. Sobre todo para los pequeños jilgueros y en época de muda para todos, pues ya sabemos que en cautividad pierden parte de su pigmentación. Por eso se debe de avivar con pigmentación que sea rica en vitamina A, como el betacaroteno, proveniente de la zanahoria y la cantaxantina. Podemos prepararla nosotros, pero es muy difícil conseguir el punto perfecto para la pigmentación adecuada, de no ser un criador con experiencia. Nos parece mucho más conveniente pigmentar con pasta ya preparada para dicha misión. En época de cría, la alimentación se debe de reforzar con un complejo vitamínico adecuado, sobre todo para el macho, con semillas y plantas tales como el cañamón, negrillo, berro, ortiga y rábano, asegurando así que los ejemplares entren bien en celo y estén en óptimas condiciones para la reproducción. Hay cada vez más experiencia con los preparados de semillas para su germinación, consiguiendo unos magníficos resultados en todo tipo de cría en cautividad. Los jilgueros recién nacidos en libertad reciben de sus padres, los primeros días de vida, una dieta basada sobre todo en insectos, dado que estos son ricos en proteínas para que crezcan con rapidez. A partir del octavo día empiezan a introducirles semillas semimaduras con verduras y frutas. Para la cría en cautividad, debemos darle una pasta de cría reforzada con diversas variedades de insectos que nosotros podemos coger, tales como larvas de hormigas, gusanos de harina, saltamontes, etc. También se les debe de dar almendras, piñones, avellanas, nueces, miel, etc.
alimentos ricos en ácidos grasos esenciales y vitamina E, además de las frutas ya mencionadas. Con todo esto, bien molido y revuelto con la pasta de cría, conseguiremos un complejo polivitamínico rico en vitaminas, minerales y proteínas. Este tipo de alimentación se suele emplear también en la cría a mano, con palillos o jeringuillas especiales. Si tuviéramos dificultad para conseguir esta alimentación, se puede utilizar una buena pasta de cría al 65% y el 35% restante de pasta para insectívoros. Pero con esta alimentación pueden surgir problemas si los padres no están acostumbrados con anterioridad a ella. Dependiendo del acierto conseguido en la alimentación de los pequeños, así tardarán en crecer y salir del nido. Una vez fuera del nido, su alimentación será la de los pájaros adultos que ya hemos mencionado. Con todos estos consejos, ustedes pueden conseguir unos magníficos jilgueros, dando por recompensado el gran esfuerzo que supone la cría de los mismos. Durante el periodo de cría, es decir, en primavera, a principios del mes de abril, las bandadas de jilgueros se deshacen emparejándose. En los primeros encuentros, los jilgueros machos y hembras se exhiben, haciendo una serie de acrobacias aéreas, acompañándose de los más vivos gorjeos. El noviazgo suele durar unas 4 semanas, dando lugar a violentas luchas con el vecino en la linde del territorio. Cuando la vegetación se encuentra en su máximo esplendor, comienza el período reproductor. La hembra, dotada de una gran inteligencia y grandemente cauta, construye su nido en lugar alto y seguro, bien disimulado y camuflado. Generalmente elige una bifurcación del árbol bien alejada del tronco, protegiendo así a sus polluelos de los depredadores. Los árboles elegidos son generalmente los frutales y acacias, sauces, arces, etc. El nido, construido de paredes sólidas ligeramente curvadas hacia el interior y tejidas con tallos finos, raíces y musgo. Asimismo, incorpora líquenes recogidos de los árboles más próximos, confundiéndose prácticamente con las ramas sobre las que reposa. El interior del mismo lo forra de plumas y pelos de crines. En esta ingeniosa tarea, la hembra suele emplear alrededor de 13 días, mientras el macho se acerca al nido en construcción para el apareamiento, emitiendo grandes chillidos para llamar la atención de todos los que viven a su alrededor. La hembra pone en el nido de 4 a 5 huevos de color blanquecino con manchas de color marrón claro y marrón rojizo. Después de poner el último huevo, la hembra se echa a incubarlos de 12 a 14 días, consiguiendo así que los polluelos nazcan todos el mismo día, siendo alimentada por el macho durante este periodo. Los padres alimentan a los pequeños con insectos y semillas predigeridas. Los polluelos permanecen en el nido de 13 a 14 días, abandonándolo a partir de este momento, siguiendo al padre para que les proporcione alimento. Según los alimenta, les va enseñando cómo deben utilizar su peculiar pico. Ellos, que están dotados de una gran inteligencia, aprenden rápidamente la lección más importante de su vida y empiezan a buscar semillas solos. Mientras la hembra está haciendo una segunda incubación. Los jóvenes jilgueros se van agrupando en bandadas para buscar semillas y pasar el invierno en lugares donde haya mucha vegetación que los proteja del frío. Para conseguir la reproducción del jilguero estando en cautividad, les aconsejamos lo siguiente. Es importantísimo que el macho y la hembra estén perfectamente adaptados a la vida en cautividad, siendo por ese motivo mucho mejores los ya nacidos en jaula, pudiendo también utilizar ejemplares procedentes de capturas hechas en verano, pues se trataría de polluelos que apenas han conocido la vida en libertad. Trataremos de que estén bien amansados. Para eso es conveniente que se pongan los comederos dentro de la jaula de cría, pues el simple hecho de sacar y meter la mano los amansa.
Deberán pasar todo el invierno juntos con el fin de que se hagan a su hábitat y no se extrañen a la hora de aparearlos. Es aconsejable aparear jilgueros jóvenes que nunca sobrepasen los 2 años, pues nos resultará más fácil que pisen. En caso de interés con algún ejemplar más viejo, se puede intentar el apareamiento ya que podemos obtener un buen resultado. Elijan un macho fuerte, vigoroso, robusto, de colores vivos y cantarín, ya que el hecho de cantar mucho es síntoma de que tiene una buena salud. Para elegir una hembra deberemos buscar igual que en el macho, que esté sana y fuerte. Pero el problema que tenemos con la hembra es que se adapta peor, pues debemos recordar que ella incuba los huevos y debe de estar quieta en el nido. Estos fringílidos son bastante inquietos, por ello cuanto más dócil y mansa sea, mejores serán los resultados que conseguiremos. Se deberán colocar 2 nidos con el fin de que ella seleccione el más idóneo. Se pondrán lo más alto posible. Utilizaremos nidos de esparto, pita o materiales similares. Proporcionaremos a la hembra material para que pueda recubrir su nido, lo más parecido a lo que emplean en libertad, existiendo en el mercado el material que les mostramos en estas imágenes, que es especial para silvestres. Si tenemos problemas para la incubación de los huevos por parte de las jilgueras, siempre podemos recurrir a las canarias como nodrizas. Hoy día se han obtenido unos buenos resultados en la cría de silvestres, utilizando voladeras o grandes espacios en los que podemos soltar varios machos y hembras, aunque el control no es tan exacto como en la cría de parejas. Deberíamos anillar todos los ejemplares nacidos en cautividad, tanto para poder optar a los concursos como para llevar un control exacto de ellos, pudiendo evitar el problema de consanguinidad en los futuros apareamientos. Los jilgueros en las hibridaciones con canarios y otras especies dan unos magníficos resultados, como pueden apreciar en las imágenes.